stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me a radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along to my stereo. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me? Everybody else, if I asked you to scratch my back, could you manage that? Jiggy, yeah, chicken, Travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl to play me, she left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find it all to make you understand, I'd sing it soft in your ear, grab you by your hand. Just keep it stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo that only plays for you. Buenas noches, chicos, chicas, bienvenidísimos un día más. Este banquito, Dan Cheeks, Dani, ahora sobrino, ¿cómo estás? Es muy raro, pero seguiremos con la bromita lo que podamos estirarlo. ¿Cómo están? Empezando un poquito más tarde. Pero seguros que hoy, como ven, la mesa que tenemos aquí y el marco que tenemos por aquí, indica Lego. Bien mal, pero ¿por qué? Mira, hoy es día de charla. Entonces hoy nos podemos poner largo y tendido a ver qué sucede. Procuremos el bienestar. No más Lego. Hoy es el último día de Lego. Hoy lo finiquitamos por completo. Pero por completo. Hoy se termina. Y estoy re nervioso. ¿Cómo te fue? Espero que bien, ¿eh? Espero que hayas estudiado.
Aleluya. Pero porque no te gusta el Lego, es bonito, es bonito. Es complicado para algunos, pero es bonito, es muy relajante. Es God, la verdad. Estoy preparando la cámara, si la apunto ahorita. Se me ve un huevo. O sea, me la estoy apuntando a mí mismo, entonces procuremos no mostrarlo, pero lo que quiero hacer es alinear un poco la mesa a como debe ir, que tengo entendido es por aquí, si no, y ver aquí cómo es que se ve aquí. ¿Pero por qué se ve tan abajo? ¿Así se ve siempre? Creo que no. A ver, déjame acomodo un poquito la mesa, quiero ver qué tanto se ve. Aquí está bien, pero está como que un poquito muy... No, está bien aquí, pero un poquito más para arriba. Un poquito más como... Así. Bueno, no, ahora estamos muy arriba. Algo... ¿Sí? Sí, algo así. Y esto por... Aquí. Lo estoy acomodando, lo estoy acomodando. Para poderlo tener lo mejor posible. Siento un poco raro, ¿eh? Si hago esto y hago esto un poquito más hacia adentro. Está bien. No sé por qué no funca la música, pero lo vamos a ignorar un poco. Vamos a pasar a lo que viene siendo esto y esto. Déjame solo acomodar un poquito la configuración, que no sé por qué no está funcando la música. No sé por qué no me está funcando la música. 3600. Esto lo quito. Esto está bien ahí. ¡Ay! Es que pues solo me quedo viendo como unos si son felices. Yo sin Lego porque me dice que estoy remenso para construir Lego. No, a ver. Tiene su chistorete, ¿eh? Tiene su chistorete. Voy a poner mi juego de Bob Esponja por aquí. Mira, ahí lo pongo. Y tenemos el libro 3. Este es con el que nos vamos a estar rigiendo el día de hoy. Les voy a ir poniendo aquí la construcción completa. Voy a separar el tercer piso. Opa, que lo desmadro. Empezamos mal. Voy a poner el tercer piso por aquí. Por aquí. Que se vea un poquito, que creo que la luz está un poco estorbada. Pero mira, estoy viendo que está un poco rara la luz. Un poquito más, opa. Un poquito más para el centro. Que, ay, cabrón, se me cayó una cosita. Que lo veo medio chueco. Y algo así, está perfecto. No tan extrema. Perfecto, muy bien. Y vamos a comenzar. Recuerdo, tenemos el stream de YouTube, que lo estoy viendo y todo tranquiqui. Que lo estoy viendo y ese también, todo tranquiqui. Y estamos por aquí. Estamos por el... ¡Opa! ¡Ay, cabrón! ¡No alcanzo! Y está. Por el Tui. Estamos por el Tui. Activadísimos. Zetas Junior. ¡Zeta! Hola, nano, no sé si me hagas caso. ¿Cómo estás, Zeta? Porque de seguro estás molesto conmigo llorando. ¿Qué voy a estar molesto? Que estés molesto conmigo. Que voy a estar molesto. No, hombre, lo último que estaría contigo es molesto. Dirás, ¿por qué? Porque mira, no hay ningún motivo para estar molesto. Si yo entiendo. Si yo entiendo. Vamos a comenzar con la bolsa 15. En lo que vamos empezando la plática. Bolsa número 15. En lo que vamos iniciando la plática. Pero que no, que no. ¿Eh? Molesto nunca. Molesto nunca. Bolsa número 15. Por aquí. Dice, por lo del viernes. No, pero que no pasa nada. ¿Qué me voy a molestar yo? Esto por aquí. Segunda bolsita. Uy, veo ventanas, ¿eh? Y veo algo en una caja. Veo piezas extrañas, tipo armaduras. Mira, veo tipo armaduras.
Veo cositas extrañas y no encuentro a Mordo. Ya tengo, bueno, ya lo vi. 350 copas. ¡Oh, cabrón! ¡350! ¡En dos días! Tú estás loco. Tú lo que estás es loco. Pero suele pasar, ¿eh? Te vas a viciar un ratito. Aquí está la cabeza de Mordo. Aquí está la greña. Ah, no, que esto es un casco. ¿Y la greña? Aquí está la greña. El cuerpo. Dice, jajaja. Te vas a... ¡Ay, qué Mordo! Está enojado y este está contento. Uno contento. Un Mordo contento, queremos nosotros. Le ponemos la greña. A ver, algo un poquito más derecho por aquí. Y las patas de Mordo las tenemos... ¿Dónde? Aquí. Perfecto. Que son verdes. Junior dice, el Braulio es adicto como el y Fortnite. Le ponemos los poderes. Sí, sí. Un poco, la verdad es que sí. O sea, el... ¿Cómo es que van así? El Braulio es un poquito Fortnite, ¿eh? La verdad. O sea, tú empiezas a jugar sintiendo que es un juego tranquilo. Dani Cometa dice, ya dejé el vape, tío, porque si no, ¿quién me recargará? ¿Por qué? Si no, ¿quién qué? ¿Quién me recargará? Pero que no pasa nada, poco a poco, poco a poco. Que luego me quedo con el otro y... El mejor este, un poquito... Poquito menos... Menos Dani dañino. Cometa dice, ¿por qué tenemos la cancha Mordo de anillo 1? ¿Es pregunta de por qué? ¿O es un no lo hagas porque? A ver, las pinzas las dejé allá. Eso va a ser un poco problema para el tema ajustar. Veo que comenzamos con ventanas. Comenzamos fuertes. Ah, es cierto. Yo lo dije, comenzamos con un extintor. Dani Cometa dice, comenzamos con un extintor. ¿Por qué te puedes dañar, Tilín 1? No, yo lo sé, que yo lo sé. Pero, a ver, cuando tienes un... poco... amigo. Pero lo que veo que me está diciendo es... que simplemente lo ponga y no lo asegure con nada. Y no lo aseguro con nada. Solo este es mi extintor. Lo pongo aquí. Y que solito se va a sostener. Pues sí. Sí que se sostiene solo. Perfecto. Se sostiene solo. Y tapamos nuestro extintor. Y este extintor, por lo que veo, lo ponemos justo aquí. Bueno, aunque no soy quien para decir mi vicio aquí. Es el Brawl PPP. Mi vicio es el Brawl. Eso está peor, ¿eh? Ah, quería ver qué es esto. Que no... ¡Oh, es la capa! ¡Es la capa! ¡Opa! Oye, la capa te la mandan en caja y todo. Vamos a ponerle la capa a Mordo. Vamos a ponerle su capa. Dice, o me regales, pero le he metido más de 5,000. ¿Cómo que es? ¿Cómo que más de 5,000? Bueno, a ver, históricamente creo que yo también. Históricamente creería que yo también. Pero en puro dice, pase. Era no me regañes, JXD. No me regales. No me regales, tío. Oh, qué guapo. Qué guapo el tema capa, ¿eh? Qué guapo con la capa, mira nada más. Ahora sí, este es Mordo, con capita bastante chévere. Ahora sí lo ponemos en su lugar provisional. Y seguimos, ya hicimos extintor. Esto ya lo cargamos, ponemos muchos de estos. Uno aquí. Aquí. Dani Cometa dice, ¿aquí? Ay, es que la skin de 8-bit virus me seducido con su conjunto cara sonriente, cara sonriente, cara suele pasar, sonriente. Suele pasar, suele pasar. A mí, Cometa una dice, de las skins que me sedujo no, también tío. Así,
No la de 8 bits, la verdad. Pero sí que hubo algunas skins que yo dije, tengo que comprar. Que fueron las de Jackie Ultra Taladro y Bea la Mega Beetle B. La skin moradita de los villanos. Esas dos skins a mí me sedujeron bastante de cómprame, cómprame, cómprame. Y terminé cayendo. Terminé cayendo con esas dos skins. A ver, aquí parece que ya vamos a entrar a un terreno pantanoso en el que vamos a ir arme y arme cosa. O sea, vamos a ir arme y arme cosa aquí. Entonces, veo temarios que no comprendo. Coño, que tengo un paraguas. Por aquí, que tengo un paraguas. Tengo un paraguas también. Coño. Qué chulada. Aquí ve el paraguas. Dice, tío, ¿quieres ver por qué me dicen ultratralador que sonrojado? no quisiera. Ponemos el casco. Digo, yo dije que este stream de Lego es un poco armar más cositas ya puntuales del set. Y estamos armando el tercer piso, que es como de galería. Dice, ni modo, se intentó. Y luego... ni modo. Bueno, yo lo intenté, dice. Este aquí. Y este por aquí. ¿Princess no ha venido? No ha venido. ¿Qué está haciendo? Ah, me está mandando Reels. Me está mandando Instagram Reels. Suele pasar. Ponemos el paraguas por aquí. Eso, bien. Aquí necesitamos un cofre. Que ya lo vi por aquí. La parte de abajo y la parte de arriba. Pero no entiendo cómo es que va. Listo, aquí. Coloco esto y este. Y... cabrón, que el cofre se abre. Meta dice, el cofre se abre. Que dijo a Amam fue la skin de Daryl Incha. Daryl Incha. A mí esa no me sonrojó. Dani Cometa y dice, esto va a funcionar como un mapa. Definitivamente la amo. Pero dice que le ponga este y este. Como para sellarlo, lo pongo dentro del cofre y cerramos. O sea, esa skin tú dices que fue, dijiste, o sea, la viste y fue como un debo comprarla. Sí, ponemos uno de uno. Oye, nano, en las recompensas gratis desbloquea a Lenny si es una buena brawler. ¿A quién? Mira, te lo bloqueo de antics. ¡Princess! Un besote, Princess, ¿cómo estás? No me llegó, pero yo te dije. Seatas Junior dice, Penny, me equivoqué. ¡Ah, Penny! Penny es un muy buen Braulio, ¿eh? Penny es buen Braulio. Déjame pasar esto por aquí. Dice, no le hayas caso, JSJSJ. Te bloqueé el mensaje. Pensé que algo había pasado. Meta dice, y no llegó. Cold Corsario, cara y no llegó. Sonriente, cara sonriente. Pero mira, ya estás aquí, Princess. Y ya no hay sub. Mira, justo lo vi. Mira, que no pasa nada, Princess. 19 meses serían... coño, demasiado. Es demasiado. Voy a seguir. Aquí ponemos esta piecita. Me metí al uno largo. 381 copas. 381. Ahí vas. Te digo, vas a sufrir un vicio bastante importante en el primer... push. Si lo podemos llamar así, el primer push de que tengas en el Braulio. Y eventualmente vas a seguir subiendo, ¿eh? Así que cuidadito.
Aquí me dice que vamos a ponerle atención a esto con uno de tres. Y luego aquí vamos a poner este. Este. Y este. Con triple bloque. Vamos a venir aquí. Espérate que me pica, ¿eh? A ver si trago algo, pero una gotita de sudor. Esto por aquí. Uno de cuatro alargado. Por aquí. Uno mediano por aquí. Y uno de dos. Algo así. We could be hero. Seatas Junior dice con él. El primo soy rango 10 y fuerza 10, eso ¡vamos! Es ¡fuerza 10! Es muy bueno. Yo tengo todos mis Braulios a fuerza 10. Mis Braulios solo llegan a fuerza 10. We could be heroes. Me and you. Hice este. Ahora hacemos este paso con otra esquina. Y vamos. Ay, pero para el otro lado. Vamos subiendo un poco más. Bien. Subimos un poco más. Ponemos un bloque de 6. Uno de 4 que está viendo para adentro. Uno de 2 hacia afuera. Una esquina. Qué buena rola es esa, ¿eh? We could be heroes, me and you. Esto y uno largo. Uno largo. Y uno de dos. Viendo hacia afuera. Ok, y aquí podemos dejar esto de momento por aquí para que lo vean. Algo así. Y me dice que hagamos una pared que comienza de la siguiente forma. Uno de cuatro. Con uno de... ¿Y el mensaje? ¿Por qué no lo lee? Y es que el mensaje no lo dejó con la sub, lo dejó después, pero princess. 19 o cuánto? 19 meses. Un besote, princess. No podría estar más agradecido de que a la persona que le dejes el primer sea yo. De verdad. Un gusto. Encantado, maravillado y agradecidísimo contigo, princess. Un besote. De aquí hasta allá. Hola otra vez, sí, se pone ella. Es que es feo que Princess no puede poner su cara, esta que va aquí pasando, si no tiene sub. O sea, es ella y no se puede poner si no tiene sub. Un poco crazy, un poco crazy. Oye, nano, ¿iniciaste tarde? Inicié tarde, inicié tarde. ¿Llegaste? Llevaba 2 minutos encendido, pero que hubo cositas, hubo cositas. Nada malo, todo perfecto, ¿verdad? Pero cositas. Que dije, mira, no pasa nada. Voy un poquito después. Para toda la vida, princesa. Para toda la vida. Sería un gran placer. Y vi la otra cámara. Besito. Un besito. Esta por aquí. Y esta por aquí. Bueno, tilines, creo que ya me voy a mimir. Descansen. Descansa, sobrino. Yo tengo que decir lo mismo. Descansa, Cometa Dantix. Ahora, es que Dani Cometa... Te llamaré Dani, ahora sí. O tu nombre lo dice. Descansa, Dani. Princess dice, qué bonita carita. Pero Princess nos nerveosea, ¿eh? Ponemos este por aquí. Dani, me encanta que lo divide, dice, pero es para que mantenga proporciones. Tío, ya, no, ¿cómo que...? No. Por aquí y uno planito por aquí. Y ya tenemos esta pared de aquí. Dani Cometa dice,
Una mentira. Perfecto. Bonita noche a todos. Igual, Dani. Muy bonita noche para ti. Hay una pieza muy extraña que no he visto aquí, pero es una de cuatro, cuatro por uno, pero como que con un palito que lo va... Mira, ahí se ve perfecto. Ahí, mira, lo acerco. Que tiene como un palito. Ahí, mira, es muy rara esta pieza. Pensé que era más alto ese Lego. Yo también, hoy lo viste, ¿eh? Yo también pensé que era mucho más grande, pero es pequeñito. Es pequeñito. Muy caro para el tamaño que es, la verdad. Pero tiene mucho detalle, es bonito, la verdad. Será pequeño, pero es bonito, es bonito. Yo sigo maravillado con el Lego. Empezamos con una de estas, 97, y uno de uno, Princess, viendo hacia adentro. ¿Te gusta el agua de Jamaica? Qué rico es el agua de Jamaica, Princess. Que sé que tú también estás tomándote una. Mis fuentes me lo informaron. Mis fuentes siendo yo. Este por aquí, con el del palito, viendo hacia el frente. Ah, que tiene una lámpara, cabrón. Que tiene una lámpara. Es para una lámpara. Maravilloso es Lego, cabrón. Ponemos este aquí. Ah, bueno, este con su respectiva lámpara. Uy, no, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí es cuando digo, ¿vale la pena realmente el dinero? Parece que sí. Parece que sí, mira. Este de aquí. ¿Dónde está? Aquí. Este de aquí. Es como una lamparita. Junior dice, oye, Nanu, Nano dice, ¿y cuánto sabes del Doctor Stranger? A ver. Más menos. Más menos. Alguna cosita que otra sé. Alguna cosita que otra. Soy muy sincero, me falta letrarme aún más, sí. Pero que sí le sé. Vamos a poner esta esquina. Voy a poner... De huevo, cambio de canción. Todo cambio de canción. Oh. Y luego lo vamos a cambiar. Le ponemos el marco negro por aquí. Este va aquí. Este marco... Pasamos de página y vamos a volver a construir de este lado. Ponemos una valla larga por aquí. ¿Te gusta? Yo no puedo abrir la mía. No me digas eso, Princess. Mira, yo la tengo empezada. Ya está empezada mi agüita de Jamaica. Me hubieras dicho y la abríamos. La abrí antes de irme, ¿eh? Fuerte, fuerte, ¿eh? Dice, te paso un play quiz de él. Si hay play quiz del Doctor Extraño, me gusta. Me gusta la idea. Vamos a ponernos en ridículo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Esto por aquí. Bien, bien apachurradito. Junior dice, ok, te lo paso. Se viene. Y esto por aquí. Bien. Ahora vamos a armar otra cosita. Que bueno, primero veo que hay que poner esto como un poco inclinado. Aquí. Y aquí. Luego como que un poquito inclinadito, ¿eh? Por aquí, en estas dos puntitas. Y... ¿Cómo se supone que haga eso? ¡Oh! ¡Ok! Ok. Entonces, aquí, con este y este. Y se ve bien dónde estoy trabajando, ¿verdad? Sí, un poco sí. Aquí en este vamos a poner este bloquecito. La lanza que tenemos por aquí, la pescamos aquí. ¡Ay, cabrón, que la estoy doblando! Ahí. Yo doblando mi lanza. Que no me hizo absolutamente nada. Tenemos por ahí. Bien. Y de este lado dice que pongamos el esqueleto. En este bloquecito de aquí. Perfecto.
esqueleto, esto, esto, esto y esto. Supongo yo que ya vamos a pasar a lo... ¡Ah, amigo! Hacemos las dos hachas. Algo así. Y... Seatas algo Junior así. Dice, ya te lo pase. Este va a ir aquí. Perfecto, Z. Oye, que no contesté, pero sí que le puse atención, ¿eh? Y este por aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito las hachas! Hachitas listas. Luego aquí dice que con la cadena... Ponga una copa. Ponga un arillo. Y ponga... uno de estos. No entiendo muy bien la lógica, pero vamos a ponerla aquí. Y dice que conecte la cadena hacia acá, como si estuviera clavado en el piso. Opa, que tumbamos el extintor. Tumbamos el extintor, pero no entiendo muy bien esta construccioncita, ¿eh? Voy a dejar ahí. Extintor, venga para acá. Y colocamos. Ok. Armamos eso y armamos eso. De este lado. Me dice que ponga esta pieza de aquí con un sombrerote. Ah, pero primero con un... ¿Sabes qué? Veo que no era transparente. Veo que no era el transparente. Era uno color metal. 97 Princess dice, ¿cuántas bolsitas faltan? Son cuatro para hoy. Son cuatro para hoy. Llevamos... Esta es la primera de la noche. Sí, así. Y aquí es donde va el transparente, que no se ve. Son cuatro para hoy. Nos queda poco de la primera. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, cabrón! De ahí, y luego debajo dice que junte este, este, este por aquí, que le ponga el casco y le ponga el antifaz. Y tenemos un casco ninja por aquí. Guapetón, guapetón, ¿eh? Guapetón, guapetón. Y este casco ninja va de este lado. Lo que no entiendo es... 4 y 2. Y quiero contar muy bien en dónde debe de ir, que creo que es aquí. Ya lo ubiqué bien, enfrente del otro casco. Perfecto. Para no equivocarnos en nada. Que no se vea tan pegado a algo o tan despegado. Vamos a volver a hacer otra ventana. Vamos a tener un último miembro del jurado, que parece es un tipo cáliz. A ver, que este no era transparente. Este no es transparente. Me veo cómo lo quito. ¿Cómo puedo quitar este? Pues mira, que la herramienta es muy fácil. La herramienta es muy fácil. Voy a ponerle uno plateadito de estos. Pongo el sombrero. Estaba viendo que no tenía notificaciones permitidas, pero según yo sí me llegaban. Como cuando se le acaba mi sub, las quita. Pasó lo mismo el mes pasado. ¡Ah! Eso puede ser, Princess. Eso puede ser. Que al acabarse la sub... Dice, ya no quiere recibir notificaciones de ese señor. Puede ser mal, si me lo preguntas a mí, pero me huele a que sí. Me huele a que sí. ¿Y qué nivel soy? Creo que 25.
No me acuerdo en qué nivel me quedé ayer. 24, 25. Esto lo ponemos ahí dentro. Cerramos con la ventana. Ay, pendejo, la puse al revés. La puse al revés. Así. Sellamos este. Echamos la copa. Y ahora sí, sellamos ventana. Me gusta que están sueltas estas piecitas, ¿eh? Mira. Me gusta que sean sueltas. Les da un poco más de vida. Y no molestan tanto a la vista. Que estén, o sea, no es que no molesten tanto a la vista. Más bien, como que permiten un poco más de jugueteo. Ponemos esta parte por aquí y venimos a esta esquina, por lo que veo. Aquí. Y ponemos un inclinadito. Una pieza amarilla. Dice aquí. Para que embone. Ok. Uno y uno. Ese es el paso. Sencillo. Uno y uno. Ok. Vamos a poner este de dos. Que no entiendo por qué se está parando tanto. Y el stream va bien. Es la página. Este por aquí y este por aquí. Mi OCD que nos tiene que permitir poner esto bien. Ponemos otra subida. Y de este lado vamos a poner cubo de uno y dos de los planitos, que son los únicos que me vienen en la bolsa. Estos dos de los planitos. Por aquí lo alineamos. Junior dice, lo ponemos por aquí. ¿Cómo que por Quique? Fortnite por Quique. Quique se hizo un fornite. No sé qué le pasó al YouTube. A ver. No. Se puso nervioso. Se puso nervioso. Digo, ¿me van a quitar? No. Y metemos esta pieza por aquí. Y por aquí. Y parece que queda un poquito más abajo, pero parece que está bien, ¿eh? Parece que está bien. Ya pusimos todas estas piezas. Dice, Fortnite X Nike. ¡Opa! ¿De verdad? Estoy viendo que... 3, 4... Ah, ya vi por qué, ya vi por qué. Solo dos tienen que tener esta pieza. Una pieza de dos, pero son las que van aquí en el centro. Entonces ponemos una normal, una pequeña, para que alineen bien, pero es un poquito más dentro que esta otra pieza. Le da un relieve. Le da un relieve, vaya. Está normal. Ponemos pieza normal. Seatas Junior dice, ¿qué te pareció la colaboración? Pieza pequeña. Ah, que ya salió. Que yo me compré unos tenis. Ya salió. ¿Es real? No me digas eso porque me voy a dejar pavos, cabrón. No me digas eso. Fortnite. Fortnite. O son zapatos. Hace dos días. Junior dice, no el 20. Airforia. Nike Air Max. Hace un día. A ver. A ver, a ver, a ver. Necesito un poco de contexto con esto, ¿eh? ¡Emanux! Un gustito, Emanux. Buenas noches. 10.000 bits si lo botas. A ver... No diría, sí, pa. No, 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 sería dinero por delante. Ahí te va, bótalo.
Pero muy buenas noches, Emanux. Estamos por terminar. Llegaste en el último stream de Lego. Pero, a ver, fue gracioso. Fue gracioso. Vamos a poner esta construcción a dormir el día de hoy. Hoy se termina. Aquí tengo que alinear esto. Un segundo. Y para Z necesito un poco de contexto. ¡Ay! Hijo. Se me cayó mi pieza. Poco de... ¡Oh, que la chinga! Poco más de contexto de la colaboración de Fortnite con Nike. Por favor. ¿Son zapatos? ¿O son...? Son misiones. O sea, ¿va a ser puro juego o lo van a llevar a la vida real? Que si sí, ¿dónde me formo acá? ¿Dónde me formo? Por la anécdota, yo quiero los zapatos de Fortnite. Que son Air. Bueno, es que no son Air Force, son Air Max. Esos no me gustan tanto. Pero mira, historia del Fortnite. Por tenerlo. Por aquí. Vamos a poner, al parecer, la esquina del Santo Santoro. Entonces, esto va a ser interesante. Pongan atención. Vamos a poner esto con una esquina. Pues el primero va a ir aquí. Y el otro va a ir... ¿Dónde está? Este. Va a ir aquí. Y ahora, con esta pieza... Ah, es que todavía no llegamos a ese paso. Con esta pieza y esta le vamos a poner la estampita 17. Estampita 17. Voy a pasar la herramienta por los huevos. A ver si no me sale horrible. Bueno, mira. Bien. Maravitupendo. Esto por aquí, esto por aquí. Y esto irá en este espacio que tenemos. Bien. Bien puesto. Ahora, de este lado vamos a poner el de 3. Vamos a poner uno así. Esquina de arriba. Y hasta acá abajo. Esta esquina. Perfecto. Y aquí ya completamos la bolsa número 15, creo yo. En efecto, bolsa 15 finiquitada. Vamos a ir un poquito más rápido, creo yo, ¿eh? Que llevamos 40 minutos y una bolsa. Venga. Bolsa 16. Que creo que la 17 y 18 son un poco ya más detalles. Entonces no debería haber problema con la velocidad. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Se viene la buena. Se viene la ventana principal. Esta bolsa es pequeña, ¿eh? Por lo que veo. No sé por qué, pero es pequeña. O es un poco más pequeña de, lo de la otra. ¡Ay, papá! Mira lo que viene aquí. Mira lo que viene aquí. La ventana del Sanctum Sanctorum. Que es básicamente lo que tenemos aquí tatuado. Hasta el momento lo que se sabe en la vida real van a vender sudaderas y playeras y en Lejuga son recompensas gratis. Yo lo traigo aquí. Pero no se sabe si van a ser skins, gliders, mochilas, etcétera, etcétera. No sé por qué estaba tan fuerte. No sé por qué me lo ponía tan fuerte. Skins, gliders, mochilas, etc. Sudaderas y playeras. Unos tenis de Fortnite. No lo veo nada descabellado, cabrón. Uno de Fortnite. No lo veo nada descabellado. Ahora vamos a tener que armar la parte superior de... estas ventanitas que tenemos aquí. Que Rams es sencillo. Dice, con esto... ¿Qué onda, mi Rams Mini? Buenas noches, Patatruski. ¿Cómo que Baldomero? ¿Cómo Rams que Mini Baldomero? Dice, ¿cuánto te costó ese legazo? Espera que estoy intentando aclararme. El legazo. Unos 5 varos. No, nada. Nada sencillo. Y... si me pides opinión, y Princess lo dijo hoy también por la mañana, me dice, es muy pequeño para lo que vale. Mira mi mano. Mi mano contra el Lego. No es el Lego más grande que haya visto. Pero sí de los más caros.
Chapi. Muy buena noche, Chapi. Has llegado. Has llegado. ¿Te lo comprarías unos del equipo, cariñosito? ¿Te lo comprarías unos del equipo cariñosito? ¿Cómo que un equipo cariñosito? ¿De qué estamos hablando? ¿De todavía del Nike Fornite? ¿Cómo que del equipo cariñosito? Ramsmini dice, si un monito de Lego cuesta como 170 XD. No, sí se maman, ¿eh? Sí se maman un poquito, Junior, la verdad. Dice, de los tenis. Ah, no, pero ¿por qué de los ositos cariñositos? Que yo estoy buscando unos, no diré de qué todavía, pero no los he visto. No sé si eran ni reales, dice, o falsos. Hola, Nanando acá con una VPN robando datos XD. ¿Pero para qué quieres la VPN para robar datos? Para que no sepan que eres tú. Para que el vecino no se dé cuenta que eres tú, cabrón. ¿No te imaginas? No, es que estoy con VPN para que el vecino no se entere Transmini que le estoy robando. Dice, yo digo que fuga esto al sí. Caos por las hamburguesas de peso. ¿Cómo chingan con las hamburguesas de peso? Que era mentira. Oye, pero Princess también me dijo, entonces creo que no era tan mentira y creo que yo quedé como un payaso. Princesa al día siguiente también me dijo que en el trabajo les dijeron de, oye, ¿qué? Fueron a las hamburguesas. Dice, fueron al Carl's. Yo, ¿cómo? O sea, ¿sí era gratis? Real. O sea, en Rumanía, tú tienes datos gratis. Lo curioso. Hoy hemos aprendido algo nuevo, Chapi. Es que los detalles son maravillosos en esto, ¿eh? Y me dice que aquí... tengo que poner Ramsmini este sticker. Dice, creo que era otra promo. Lo que sí hubo promo. Gran Freakers. Seatas Junior. Hello, dice, buenas noches. Muy buenas noches. Welcome al stream. CK. Ramsmini dice, tienes al Spider-Man. ¿Tengo al Spider-Man? ¿Al Spider-Man? Sí, mira. Está por aquí. Tenemos aquí al Spider-Man. Vienen muchos, la verdad. Oigo, tú eres uno de estos. ¿Cómo se les dice? Bobos. No lo bloqueé yo, ¿eh? No lo bloqueé yo. Gran Freakers. Pero fue buena la broma, ¿eh? Fue buena la broma. Dice, oye, tú eres uno de estos. ¿Cómo se les dice? Strippers, digo, streamers. 30 dice, a su máquina. Pero lo banea Twitch en automático. Chapi 430 dice, puedo leer mensajes pasados. Lo vi. ¿Cuándo me di cuenta? Creo que el viernes o sábado que entré a mi chat en el celular. Estaba viendo cómo iba el stream. Estuvo muy bueno. La risa me la sacó. Pero para Chapi, entré creo que el viernes después del stream o el sábado para ver cómo iban las visitas. Yo no es que me importa mucho, pero me gusta verlo. Digo, 3, 4, pero que sí, vi que podía ver mensajes anteriores. Dije, coño, ¿esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? Parece ser. Y estuvo bien. Vamos a ir porque si no, no acabamos el Lego. Y esto lo pongo aquí y aquí. No. Aquí. Me estaba equivocando de... Ramsmini dice, estoy conectándolo bien, ¿eh? ¿Qué cené? Pues fíjate que cené temprano. Chapi o comí 430 tarde, dice, como a las 7 y media, 8. Tengo datos, pero se traba mucho el directo XD. No, Chapi. Y hoy va fino. Hoy va fino el stream. Solo nomás lo dejo ahí de comentario. Hoy va fino el stream. Ramsmini dice, ¿cuánto es un chorizo más 100 chorizos?
bastantes chorizos. Seatas Junior dice, when you play beans. Chapi 430 adona mucho los beans, dice, ¿eh? Es el precio a pagar de estar robándole a Kazajistán. Sí, y con justa razón, Chapi. Si yo fuera a Kazajistán, también te pondría unos datos muy malos. Imagínate Kazajistán ahorita de, oye, no están robando datos, ¿quién será? Y Chapi, jijijijiji. Transmini dice, los beans como no la bruja del Minecraft. Te gustan mucho los frijoles, ¿eh? Le gustan mucho los frijoles, pero los se refiere a los Fall Guys. Sí, no es que quiera que coma frijoles. Le gustan los pins de deja de robar datos o nos van a aventar misiles Wion. Zetas Junior dice, pero Zeta special to me. Zeta está tirando del romanticismo para que juegue para los frijoles. Está tirando de romanticismo para que juegue a frijoles. Ah, bueno, Zeta, pero repito, ¿de por qué no me iba a enojar? O sea, técnicamente, lo único que yo dije fue, vas a tener, o sea, a ver, en el buen sentido, me vale madre el día que sea, pero solo tienes un día, o sea, una oportunidad para el... ¿Quieres que juegue frijoles, cabrón? Para el tema misión 12 kills. O sea, no es que sea este viernes. Chapi 430 dice, si no me vuelven a ver en el chat es porque ya vale. ¿Qué valió verga? Ya valió barriga, señor. Ramsmini dice, you are very hot. ¿Y ahora todos quieren que juegue a los frijoles o qué? Están recurriendo a los cumplidos para que juegue a los beans, a los Fall Guys. Pues se ve muy bonito, ¿eh? Seatas Junior ya la colocamos, dice, aquí vamos a poner pretty, handsome and sexy. Mami, ya, le mete todo, a ver cuál pega. Ponemos un palito por aquí. Eres de todo, a ver qué funca. Esta es como la vara, dice, del mordo. Ay, al AMLO en Lego. ¿A quién? As al AMLO. Chapi 430 dice, oh, no, no. Soy ese. On the floor. Pum, 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 pum. No entiendo cómo va esto aquí. Está bonito, ¿eh? Eso también está bonito. Es un brown. Por aquí y más debajo. Perfectirijillo. Estamos en el paso 357 de 435. Nos faltan 100 pasos. Y estos son, por ejemplo, aquí son 10 pasos en una página. Dice, ¿has vamos probado bien los tacos de venga, pescado? Este era un poquito más sencillo. Tacos de pescado, sí, pero no me gustan mucho. Vamos a hacer la ventana. Seatas Junior dice, you are very beautiful. No soy muy fan. Capital of León, Guanajuato, y no longer disper, but he did not 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 disper. But he did not disper, but he did not disper, but he did not. ¿Qué chingas es eso? Ya nos estamos poniendo bien vándalos. Mucho frijol. Este por aquí, otra de las piezas raras. De 4 con un palito por acá, otro de 2. Necesitamos 2 esquinotas. Me está encantando la forma en la que me está haciendo armarla. Es que es su madre. Es su madre. Metemos aquí 6. Y otro de 6. Esto es lo que más me va a gustar de todo el Lego, la verdad. Ramsmini, esto es lo que más dice, me va a gustar de todo double el Lego. Bubble gum, bubbles double. She sells seashells down by the seashore, clean clams, crammed in clean cans. Llegó el momento de ponernos a cantar. Friends fought for the phone. Para pa 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 pa.
Esto por aquí. Y esto por aquí. Supongo yo que ahora... 2 y 2, dice. Ahora sí me hace voltearla. Y me hace poner... estas dos piezas por aquí. Está aquí y está aquí. Ok. Y 2 de 2 en las esquinas. Supongo yo pronto me hará juntarlo, porque aquí está súper flojo en esta partecita. No me había dado cuenta que tengo un V-Light como si fuera promo metido. Avisen, avisen. Pero Ramsmini, poquito pasado de tono, ¿eh? Lo he visto. Lo he visto, cabrón. Poquito pasado de tono. Desde el Twitch dijo, oye, espérate, viejo. Ramsmini dice, no viene sola, tampoco yo eres felona. Yo soy felón, tú eres la chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok. A ver, ahora, dos de estos. Dice, ponerle dos bloques cafés. Dos bloques cafés. Aquí. Y un palito azul. De este lado. Ok. Y ahora otra vez lo mismo. Palito de este lado. Pero dos bloques cafés. Y dice que lo coloquemos por aquí. ¿No? Perfecto. Ramsmini dice, chacarrón, 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 macarrón, ¿no? Chacarrón, no pasa nada, princes. Un ratito está ok. Y luego dice que lo coloquemos arriba. Pero con... sí. Estos dos aquí y estos dos aquí. Concho sumare. Algo aquí así. Solo arriba de eso dice. Ramsmini dice, ¿cuál es tu combinación más rara de comida? Yo creo... De mucho tiempo que he tenido es sopita amarilla con gravy del puré. Creo yo que esa es la más rara que tengo. Where are you now? Seatas Junior dice, no es Liman esto... ni Lomón, es el Nalgon, digo el Nanon, que se merece un millón. Pero qué pasa hoy. I'm faded. Pero al revés, este así, y luego dice que lo pongamos. Seatas Junior, creo que dice, por aquí. Coms Maruchan. Ramsmini dice, yo conocía a un güey que le ponía a las galletas de bombón con catsup y aguacate. No estoy entendiendo la ventana, cabrón. No estoy entendiendo la ventana. No me gusta cómo queda. Creo que así es. Así, ahí está, así era. Y era solo porque nada esté flojo. Que se pueda salir, pero la puedo cerrar ahí
Así era. Conectemos bien, no quiero que se rompa. Y mira aquí. ¡Qué bello, qué bello! Ahí está. ¡Qué bello es! ¡Jojopa! Venga, vamos a ir en ritmo. Un poquito de ritmo. Aquí, técnicamente, ya puse la ventana. Pongo. Ahora, para asegurar un poco más esta parte. Estos rositas. Ramsmini dice, Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes por poca plata para poder pasar por París. Buen trabalenguas. Seatas Junior dice, ¿cuál brawler es mejor, Boy o Brock? Boy, supongo que es Bea. No, pero es Brock. Brock es... Bo. ¿O Brock? Pues depende de cómo te guste jugar. Yo te diría Brock. Brock es una opción infalible también. Es bueno. Junior dice, Colt o Brock. Que me gusta más Brock. Pero a mí. Pero me gusta mucho Colt. Solo porque no me gusta mucho Colt. Voy a comer un poquito de cafecito. Para la alternancia. Qué rico es el café. Seatas Junior dice, ¿cuál es más spammer? Creo que con Brock puedes hacerlo mejor con auto-aim. Mini dice, ¿cuál brawler es mejor? Creo yo. ¿El chango, Brock o la gorda, Pam? ¿O el pez gordo con socas, Hank? Ramsmini hoy viene con fuego en la lengua, Viene con fuego en la lengua. Se viene desde aquí. Desde aquí. Opa. Perfecto. Estas dos ya están. Ramsmini dice, creo que ponemos no debí comerme esos chetos con salsa. Uno sin nada. Ay, coño, que no era ni aquí. Que son la de afuera. Creo que sí, te puso caliente, Te puso caliente el cheto. Con esto y una de estas. Perfecto. Y uno de estos con una de estas. Perfecto. Qué chulo es. Qué bello. Es muy bello, es muy bello el Sanctum Sanctorum. Bien. Se puso raro el after. No entiendo qué pasó cuando me fui. No. Es que de repente se ponen violentos, princes. Tú tranqui, que aquí estamos seguros. Necesito poner este por aquí. Y uno de tres. De tres en esta esquina. Algo así. Con dos planas. Parece que ya estamos llegando a lo último, Estamos llegando como al techo del Sanctum. Sí, y de este lado pongo dos planas. Yo lo quiero poner en el escritorio, Bueno, en la mesita. Ya lo quiero poner por ahí. Me llena un poco de mucha ilusión terminarlo. Y el rompecabezas. Tengo que ponerle ya el resistor. El rompecabezas. Tengo el resistor aquí de frente, Y se me olvida repintarlo. Tengo que repintarlo para poderle comprar el marco. Y se me olvida. Vamos a poner una orilla aquí adicional por fuera. Comenzando con uno de tres plano. No entiendo este punto de plano, no plano. Uno de tres normal. ¿Qué se cayó en la mesa? ¿Cómo que se cayó en la mesa?
nada para poder ponerlo en la mesa, princesa. Para ponerlo en la mesa. Seatas Jr. dice, What did you think of the no movie la vi. 50 Shades of Grey? No, pero eres la primera que lo menciona, no lo sé. No sé si fue café o qué fue, pero no tengo idea, no se quita, no se va, lo limpié, pero no se va. Mira, espero que nadie se dé cuenta y viene tu princesa. Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esa mugre? Yo queriéndolo esconder. Uno larguiro. Que ya sellamos por completo la ventana. 97 princes dice, me perdonas. Que sí, es broma. Pero sí, lo vi desde el domingo pasado y dije, mira, no voy a decir nada. Nadie se va a dar cuenta. Va a pasar desapercibido. Y lo logré. Hoy no me acordé y mira. Y mira. Pero un fuerte beso, princes. Un beso por atenta. Por atenta. Que mira, eso es mejor a no darse cuenta. Princes cuida todos los pequeños detalles del stream, ¿eh? Princes nos cuida aquí el stream. No, atenta. Atenta. Y 7. Para que no nos roben, mira. Para que no nos roben. Vamos a ponerle picos al Sanctum. 3, 4, 5. Opa, dice, mira quién hola, viene. Te quiero mucho. Yo más, princes. Que mira, princes. Ahorita que estamos tú y yo, estará alguien más, pero que hablando, es el momento para mostrar al buen Doctor Strange Supreme. Bueno, no, que es el zombie, Seatas el Dead Junior Strange. Dice, I love you too. Pues mira, qué bueno. Pero el amor es para princes. El amor es para princes. Para ti, un abrazo. Un abrazo. A ver, esta bolsa de piezas grandes, ¿eh? Bolsa de piezas grandes. Bolsa de techo, diría yo. Incluso. Huele a bolsa de techo. Y un poquito de hojas. Bolsa de techo y de un poquito de hojas. A ver, tenemos que ponerle los poderes al Dead Strange. Vamos a poner este por aquí. Y otro de esos. Ah, no, que es uno de estos de aquí. Así. Y aquí tenemos el cuerpo, la greña, la cara. Él solo tiene una cara. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerle su greña, su coleta. Su coletita. Perfecto. Tomás así. Y sus patrullas. Where are sus patrullas? Patrullas. Patrullas y poderes. Poder 1. Poder 1. Y poder 2. Bueno, qué bonito es también, ¿eh? Dead Strange, que tenemos por aquí. Dead Zombie Strange. Que mira, después les pondré una foto en el Instagram para que la puedan ver, para que puedan ver el Lego completo. Le daré una foto un poco más cinemática. Una fotito un poco más cinemática al Lego. Vamos a comenzar con el paso número 1 de la hoja 17. Hoja 17, página 17. Y sí huele a techo. Entonces esto creo que lo podemos ir poniendo por aquí. Seatas Jr. dice, hey Nano, qué what bello. Do you think of the slow and happy movie? ¿Cómo que slow and happy movie?
lento y contento. La de lento y contento, ¿cuál es esa, güey? La movie de lento y contento, dice. Oh, oh, oh. Pa, 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 pa. Esto vamos a ponerlo aquí. Dice Fast and Furious. Ah, entonces no es la de... Es que no puede ser lento y contento. Ah, no, sí. El happy es porque es al revés. Y el fast es el slow. ¡Oh! Clever, clever, my boy. Clever y clever. Fue bien. Yo que no lo pillé. Y uno de estos por aquí. Yo que no lo pillé. Seatas Junior. Volteamos. Dice, ja, ja, ja. Esto aquí. Ahora entiendo. Ahora comprendo. Esto, una larguirucha. Sí. Otra pequeña de dos. Y me queda solo. Sí, poquito. Bien. Pasamos. Completamos con una larga. Y volvemos a voltear para completar el. The one with the fish. Aquí me tienes que ayudar otra vez, ¿eh? Aquí me tienes que ayudar otra vez. La sirenita. Esa sí no la he visto. Si es la sirenita, no la he visto. No la he visto. No tuvimos tiempo de ir al cine este fin de semana. Igual, esta princesa por aquí. Si está por aquí, podemos ir el martes, princesa. Bueno, no, el martes. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Me acuerdo. Yo creo que le dije que íbamos a hacer y la acabo de ver. Y lo acabamos de decir. Ah, sí, el martes. ¿De acuerdo? Esto así. Aquí voy a poner este de soporte. Dice uno de estos. MR José 777. ¡Mr. José! Dice, Nano, yo también puedo ir al cine. Llegaste perfecto para decir, oye, invítame al cine también, ¿eh? No seas malito. A ver, arráncate, compadre. A ver, arráncate. Uno de A3 y uno de A6. Este por aquí. Este de 2 aquí. Y uno de 4. Por lo que entiendo, este va aquí. Por lo que comprendo de la hoja. Y aquí ya vamos a empezar con los pegatines de orillas. Estamos haciendo el techo, les recuerdo. Estamos haciendo el techo de el Sanctum Sanctorum. Uno de 4 aquí. De 2. Otro de 4. Otro de 2. Perfecto. De este lado vamos a poner otra esquina que debe estar por aquí. Uno de 2 irá aquí. Uno de 4 planito. Uno de 2. Lo de 4, que ya terminamos lo aqua de esta bolsa. Poco aqua, ¿eh? Y uno de 2. Poco aqua, solo para la orilla, me parece. Pero mira. Va a ir aquí, supongo yo, ¿no? No entiendo muy bien cómo va a conectar. Si es al revés, que creo que es así. No me ubico, la verdad. No me ubico. Veo cosas que no entiendo. Bueno, vamos a seguir. Ah, sí, ya me ubiqué. Veo cosas que no comprendo. Siguiente paso. Ah, caray. Ah, caray.
Cositas complicadas, ¿eh? Cositas complicadas. Necesitamos un cuadrito de uno. Oye, el uno a uno, que en este paso te meten 17 porciones. Me confunde un poco. Ahí. Y luego. Dos de esta gris claro. Que son... El gris claro y las de dos van juntas. Las pongo debajo. Le pongo debajo las de dos y las coloco aquí. Seatas Junior dice: oye, nano, ¿viste el gesto del meme? ¿Cómo que el gesto del meme? Tengo esquinas. Y esquina. Muy bien. Seatas Junior dice en Fortnite: el gesto del meme. Me lo mandas. De verdad, cabrón, no lo vi. Solo escuché mi nombre. Voy a acomodar mis cosas para mañana. Pinche responsable. Escuché mi nombre. Que no me acuerdo que te dije que íbamos a hacer el martes o que si hacíamos el martes. Me están diciendo que si vimos la película que tiene un pez, la de la sirenita. Dije que no hemos ido al cine y dije, pues vamos, pero no me acuerdo que te dije que si hacíamos el martes. Que fue, mira, pues el martes si quieres. ¡Ah! Los globos, alberca. Olvídalo, ya me me acordé, lo logré. Esto así, qué chulo, ¿eh? ¡Qué chulito! Este paso ya lo terminamos. Vamos en el 384. Con uno de estos, ponemos aquí. Y con otro de estos. Y un picudo. El metes alberca. Lo recordé bien. Lo recordé bien. Mira. Estoy reformándome. Estoy mejorando mi recuerdo activo. El recordar ya se me está dando un poco mejor. Es que, a ver, ese objeto que tienes ahí enfrente, para que entres a tu correo. Pero ¿cómo sabes dónde está la hojita? Que estuvo aquí. Luego se te va a olvidar. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí y ya lo traigo muy presente, ¿eh, Princess? Gracias a ti. Pero lo traigo muy presente. Entro. Tu. Ahí ponemos esto. Ahora. Es que estamos haciendo el techo como si fuera súper industrial. Necesitamos dos rondanas de estas. What is your favorite song? Presente ahorita mañana, quién sabe. Favorite song. Fíjate que no sabría decidir, ca. No sabría decirte. Ay. Estaba aquí, para empezar. Y quiero setear un poco en el... cómo va a ir. Y luego los voy a tapar con estos. Favorite song, estoy pensando. ¿Cuál podría decir que es mi canción favorita? Complicado, ¿eh? Complicada la pregunta. Dirás, ¿pero por qué es complicada? Seatas Junior dice: apart from the quiz, did he give you a baby? Es que traigo un poco más ganas de bebos que de quiz, la verdad. Traigo un poco más de bebo, más de ganas de bebo que de quiz. Aparte, soy muy sincero, no me quisiera humillar tanto. Que yo sé que le sé, pero luego me lo pones ahí en a lo perraco en un quiz. No me quiero confundir. La verdad. Que sé que suena a excusca medio rara, pero la verdad. Esto así y luego dice que hay tres así.
aquí, aquí y aquí. Luego ponemos otros tubuelos. Seatas Junior dice: ah, que no son estos. Ah, que sí que son, pero tienen lado. Ok. Tienen lado. Tienen lado. Creo que es mi perspectiva. Creo que no tienen lado. Porque mira, qué casualidad que con uno le tiene y con otro no. No tiene lado. Fue mi perspectiva. Y lo tapamos con estas de aquí. Esta, esta y esta. Ahí está. Se me movió. Qué chulo, ¿eh? Un tipo chimeneitas ahí a lo crazy. Bien, bien hecho. Bien, bien. Bien. Ahora. Ya tenemos este. Lo voy a ir poniendo aquí para que lo vayan viendo. Esa canción me gusta mucho, por ejemplo. La de Heroes de Alesso. Canción buena. MR José 777 dice: Nananana, no ayuda, tengo desde las 4 de la tarde haciendo un trabajo. Víctor José, de matemáticas, ¿qué pasa? Y todavía no acabo y lo tengo que entregar hoy. ¿Qué es lo que viene en ese trabajo de matemáticas? Dímelo. Que yo aquí 97 te ayudo. Princess dice: ya les dije cuál es tu canción favorita. ¿Cuál? Cualquiera de ti, ¿eh? Es una historia curiosa esa, ¿eh? No la explicaré el día de hoy, la dejaré para otro día, pero Princess no podría estar más equivocada en esa respuesta y lo sabe. Y lo sabe, ching. We could be heroes, me and you. ...97 Princess dice: es para las risas. No, yo sé, yo sé. 177 dice: nananá, no son 14 hojas y son 200 problemas. 97 Princess ¿por qué? Dice: jajajaja. Me imagino la risa de Princess, que la conozco. La conozco su risa. Y ya sé cómo se está riendo. Ya sé cómo se está riendo. La conozco. La conozco. Bien, mesita por aquí. Mira qué bonitas mis plantitas. Mira, mira. Un poquito de verde para ponerle ahí. Okay, y aquí. Hasta maceta Princess tenemos. Dice: es más una burla, Nanan Clown. Pues mira, mi corazón, ahora es esta planta. Princess dice: con cariño, Nanan Princess. Es una ramita. Es una ramita, no tiene hojas, no tiene nada. Mi corazón ahora es esto. Yo no digo más. Yo no digo más. Ella se hace el ofendido, ¿eh? Hay que jugar al ofendido también. Importante. Vamos a poner esto con... uno de estos al revés. Ok. Y 97 Princess dice: qué bonita planta, si se parece a tu corazón seco. Pero Mr. José, mira, mira, de aquí tengo otra rama, ¿eh? 777 dice: es un problema, a ver. Nananá, no, yo ya no tengo corazón porque la persona que me gustaba le gusta a mi amigo Nanan. Lloro, Nanan, lloro, Nanan, lloro, Nanan, lloro, Nanan, lloro. Pero no pasa nada, no pasa Seatas nada. Junior dice: ya te lo pase. Tranquiqui. Excelente, Z. Excelente, ya tenemos Bebo. Ya tenemos Bebo.
97 Princess dice, a mí también me gusta un amigo. Creo que es aquí. Bien. Creo que es ahí. Ahora, vamos a hacer una pared. MR José 777 dice, trabajo duro como un esclavo. Ya se vienen las vacaciones, es lo bueno. 97 Princess dice, que le hace creer a la gente que tiene corazón de planta. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Eso ya es una victoria, yo ya me puedo ir a dormir. Princess dice, ¿cuáles vacaciones? Yo también, Princess. No, pero digo Mr. José de la escuela. Mr. José de la escuela sí que tiene vacaciones. Ya llegará el Mr. José. Falta nada. Seatas Junior dice, oye, esto... Nanuna no dice. Dime. Pa, pa, pa. Esta también es muy buena canción. Esta también es muy buena canción. ¡Wow! Pa, 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 pa. MR-José-777 dice, nananano mil nano coins y nos vamos de vacaciones. 97 Princess dice, pon la planta, era muy interesante. Aquí está, aquí. Son estas dos. Seatas Junior dice, on the floor. When they visited and you already block me, I told you to pass the video to the catchy and it is not very very good if I don't know how you are in the chapter. It's a roll. Opale, mucho texto, a ver, me perdí a la mitad porque estaba bailando. Block me, I told you to pass the video to the catchy. You know how you are in the chapter. ¿Cómo? ¿Con cariño? ¿Cómo? Algo entendí de el capítulo del Fornite, creo yo. Y que te bloquee, dices. Eso también lo entendí. Pero que no te bloquee de ningún lado. Yo no te he bloqueado de ningún lado. Vamos a armar dos de estos. Comenzamos con uno de tres. Bueno, va a ser uno por uno, ¿qué más da? 97 esto Princess sí. Dice, esto se me sí. Tapo la nariz. Sopla, sopla, sí. Bueno, no, ¿qué puedes hacer para destapar la nariz? Puedes intentar, si estás acostada de un lado, acuéstate del otro y se va a aflojar el moco. ¿Por qué? Yo no lo sé. No soy muy brujo, pero me ha funcionado a mí. MR José 777 dice, nananano 10 nano coins y rompes el santuario en stream. No, no, ¿qué te pasa? 10 nano coins. A lo mejor por unos 100.000 bits. 97 Princess dice, eres científico. Puede ser. Soy científico. Mira, no tengo dudas, no tengo pruebas, no tengo nada. Sí que lo soy. Humildad ante todo, ¿eh? Humildad. Wow. 97 Princess dice, ¿que son nanoconos? ¿Unos nanoconos? No, 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 los nancitos, los puntos. O sea, tú usas 10 nanoconos... Para destacar el mensaje. Nunano, solo no descubras la cura del cáncer porque te desapareces, le pasó a mi tío. Es que le pasó a mi papá justo en el día del padre. Yo creo que lo puedo hacer de memoria, mira. Esto es esto. 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 ¿Qué si yo uso los puntos? ¿Qué puntos? Los nanopuntos. Pero a mí me lo regalan en este canal. Que tengo el que tengo secundario. Tengo 150.000.
Pero ahorro. Yo estoy ahorrando unos nanopuntos. Alto cangrejo. Este y es este. Ta 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 ta. Pa 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 pa. Ta 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 ta. Seatas Junior dice, they serve bonito. You. Sí, me sirven. Me sirven. Coño, tenemos techo, chicos. Tenemos techo. Déjame jalo el piso número 3. Y engancha aquí y engancha aquí. Chulada, cabrón. ¡Qué chulada! Venga, vamos a quitar una cinta que tiene aquí. Y vamos a conectar el tercer piso. Que todavía nos falta. No cantemos victoria aún. Que nos faltan dos paredes. Nos faltan dos paredes. Ya lo tenemos por aquí completado, pero nos falta la bolsa 18. Última bolsa de Lego, chicos. Hora y media, vamos en tiempo. Vamos en tiempo, Z. Vamos en tiempo. Tenemos el calamar, tenemos Shumagorá, tenemos efectos adicionales. Esta va a ser una bolsa divertida. Esta va a ser una bolsa divertida, Que mire esta pieza, no la he volteado, pero mire esta pieza. Ah, es blanca. Pensé que era más interesante, pero mira, tenemos como cosas raras, tentáculos. Cuidado con la bolsa divertida. Paso número 1. Empalmar dos piezas largas. Empezamos fuerte, Empezamos fuerte, cabrón. Luego le ponemos, creo que será una pieza completamente black. Ah, pues es para esta. Es para esa. Una pieza que no veo es esta de aquí. Ponemos por aquí. Ok. Dos esquinas. Dos esquinas. Ahora, dentro de... No entiendo. Ah, estaba viendo mal. Estaba viendo mal, perdonen. Estaba viendo mal. Solo es que hiciera dos, pero lo estaba pichando medio raro. Y pensaba que era como una torre. Que me viene el dibujo y no entendía. Ajá. ¿Dónde estás? Aquí. Ajá. 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 Uy, estas piezas, qué raras. Pero bueno. Lego le pone presupuesto a las piezas nuevas, Lego le pone presupuesto a hacer piezas nuevas. Mira esto. ¿Cómo explicas qué es esto? Esta es la pieza. Esta de... Quiero enfocarlo un poquito mejor. Pero como que se vea bien. No logro, pero esta es la pieza. Yo creo que no. Mucho hype. Yo creo que no. No me creo capaz. ¿Por qué? Porque a mí, para mí, si me matan, son tryhard. Para mí. Pero que yo llego con amabilidad, LR llego con todo y que me maten es tryhard. 7 dice, nananana, ¿no sabías que además de fuente de combustible también se hicieron jabones y son buenos trabajadores que son? Además de fuente de combustible también se hicieron jabones.
son buenos trabajadores. ¿Qué son? Me da miedo contestar. No tengo idea, pero nada más me da miedo contestar. Ni las skins conoces. Hay skin de tryhard. Eso no lo sabía. Eso yo no lo sabía, que hay skins de tryhards. Me gustaría saber cuáles son, la verdad. Me gustaría saber un poco más y mejor cuáles son esas skins de tryhard. Ok, ponemos uno largo. Qué bonito se ve el portal, cabrón. Se ve mucho más bonito en el Lego real que aquí en el rompecabezas. En el rompecabezas. En el instructivo. Ok, le ponemos. Dice que hay dos piezas que son como curvas. Que no mames, no veo. De cuatro. Y encontré una y aquí encontré la otra. Olvídenlo. Me estaba espantando. Y dice que... ¡Qué chulo! Tiene hasta relieve. No entiendo qué pasa hoy con YouTube, ¿eh? No entiendo qué pasa hoy con el YouTube. Se comportó un poco, pero no entiendo qué sucede. Ahorita le doy un... refresh. Un refresh. Seatas Junior, dime que esto no es chulo. Búscalo en YouTube para cuando veas a uno digas corro vuelo me aceleró. Voy a ser Timbiriche cuando vea uno. Y luego este lo ponemos aquí detrás. Aquí, perfecto. Seatas Junior dice, si está bonito. Qué guapo, cap. Qué guapo se ve. Porque este libro, ¿se acuerdan que fue lo primero que armamos? Y el portal es lo último. Poético. Poético. Y ahora vamos a ver cómo es que se ve Shuma-Gorath. O bueno, Gargantos, como lo llamaron en la película, ¿no? Bueno, ojo, primero haremos un póster. Primero haremos un póster, pero primero del póster, o sea, primero de Shuma-Gorath haremos un póster. Y primero... ¿Es que por qué se sube tanto el volumen? Voy a cambiar de video porque me está dando mal. Mal rush show. A ver. Vamos a poner este. Y antes del póster beberemos café. Seatas Junior dice, ¿entonces no vas a ver el quiz? Lo estoy pensando. R. José 777 dice, pollita, ¿eh? ¿Qué opinas, pollita, de la verdad? A mí se me hace una serie muy buena. Honestamente, conozco poco del personaje, prácticamente nada, hasta que salió la serie. Pero de lo que iba viendo en videitos, opiniones de gente que sí le sabe, me pareció muy buena, muy cruda. Creo que es algo que yo extrañaba, o no sé si siquiera había visto de Marvel, que creo que no. Sangre en Marvel es muy raro de ver a esa extensión, a lo que se veía en la serie. Pero me pareció cruda, me pareció oscurilla incluso, y a mí me gustó mucho. Ya estoy esperando la temporada 2 con ansias, o que Moon Knight aparezca un poco más. Y contento, contento. Y a mí me gusta mucho ese tema. Que las series, películas salgan un poco de su zona de confort de una buena forma. Que a ver, si sale mal, pues bueno, mira, se arriesgaron. Pero, por ejemplo, ¿qué hubo que no me ha gustado? Que no me ha gustado nada. ¿Me pueden decir series, películas del Marvel, ahorita que estamos con el Doctor Extraño, que les parezcan malas? Y yo les puedo dar mi punto de vista. Yo les puedo dar mi punto de vista. No soy el mejor para dar puntos de vista, pero me agrada hacerlo.
MRJ777 dice: no te tengo dos noticias, ¿cuál quieres, la buena o la mala? Primero la mala. Consejo de vida, siempre avienta primero las malas. Así terminas con la buena y se pone un poco más feliz la gente. Oye, Nano Eternos. Oh. Zetas Junior dice: oh. Oye, Nano Eternos. Oh. A ver. Tema Eternos. Honestamente, realmente no es tan mala. No salió bien, pero no es tan mala como creía al principio. Que sí, que es aburrida la historia, que técnicamente los villanos son horribles, pero como siempre, casi siempre, último, Guardianes de la Galaxia 3 es la excepción a esa regla, pero es malilla. Yo salí del cine un poco, bueno, mira, una película más que vimos. No salí emocionado, no salí... ¿Esta es esta pieza? Aquí. Se podría decir que no salí alegre del cine. MRJ777. Ese es mi resumen, no salí alegre del cine. No está en planes la temporada 2 de Moon Knight hasta 2025. Para si está en planes, si está en planes. Para dentro de mucho, pero está en planes. Es como, de hecho vi, ¿no? Hace poquito actualizaron el calendario de Marvel. Mucho retraso, mucho tema ahí raro. ¿Por qué? No lo sé, pero mucho temita ahí complicadillo. Temita complicadillo en el Marvel. Que creo que el motivo que le están dando es por lo de los escritores. Zetas Junior dice, ¿el viernes? ¿Y la serie de Invasión Secreta? ¿Pero por qué lo mandas doble, Zeta? Está gastando el doble de puntos. Dato curioso. Pero serie de Invasión Secretas. Secretas varias. El viernes no dormimos. Sí que dormimos, pero el viernes. El viernes estará chévere el tema. Junior dice: sigue a NAN dándole al y lo manda doble. Te estás gastando el doble de puntos, no Z. Ninguno de sus directos. Seatas Junior dice: sigue a NAN dándole al corazón. Te gastas el doble de puntos, cabrón. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de sus directos. Yo lo hago por ti. Yo lo hago por ti. Muy bien, tenemos póster. MRJ777 dice, que es pudiente. Uno de los guionistas confirmó que Moon Knight está confirmado que estará en Avengers Kang Dynasty. No ¡vamos! Sé cómo se escribe. Me gusta que ponen aquí como un cosito para... Tengo dos cuentas. Para poder... Zetas Junior dice, tengo dos cuentas. Es cierto. Técnicamente te estás gastando el doble, pero solo uno. Y confirmaron que estará en Avengers, en Kang Dynasty. No esperaba menos. Mira. Y atrás completo, papá. Qué guapo. Qué guapo, chinga. Solo nos falta Shumagorat. Haré eso por ahí. Dejaré eso por ahí. Paso número 415. Estamos en las últimas. Cuidadito, que terminamos el ego. Pero sí. Que Moon Knight... A ver, es lo que estaban diciendo. La fase 4 sirvió mucho... presentemos gente nueva, presentemos cositas nuevas que nadie conocía. ¿Quiénes me pueden nombrar de la fase 4? Tenemos a Moon Knight, tenemos a Miss Marvel, tenemos a Chanchis. ¿Quién más? América Chávez. Tenemos. ¿A quién más tenemos? Iron Heart. La polémica con el actor Kang. Oye, pero ¿eso en qué terminó? No, pero ya deja de mandarlo doble, Zeta. Te voy a timear out. Te voy a venir 20 minutos una cuenta, ¿eh?
No, para que no se escuche doble. José 777 dice: Miss Marvel no existe, no existe y tampoco She-Hulk. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, She-Hulk, Kamala Khan. O sea, se enfocaron mucho en incorporar personajes nuevos para empezar a hacer cositas ahora. Llega el momento en el que se ponen a hacer cositas. Es mi teoría. Es mi teoría. A ver esto. Por aquí. Al revés. Así. Y así. No pude. Esto así. Luego viene tope por encima. Dos hacia afuera. Dice, ¿por qué no quieres que lo mande doble? Porque se escucha doble, se escucha doble. Y luego yo estoy contestando. Estoy contestando y luego se escucha el otro. Para poder contestar más a gusto. Nada más por eso, ¿eh? No es por nada más. No es por nada más. Hey, este ya. MR siguiente paso, poner. 177 dice: Nananana, este, no para aquí. Ti, ¿cuál es la peor película de Marvel? Thor, Un Mundo Oscuro. Bueno. Seatas Jr. Sí, dice, Thor 2, este es el Iron Man 3 y Thor 1. Seatas Jr. Bueno, dice, está bien, este el último. Este es el último. El último. Thor 2, Iron Man 3 y Thor 1. Es mi top 3 de películas peores o peores películas de Marvel. A mis ojos así van. ¿Ustedes qué opinan? A ver. Ahora díganme cuál es su peor película de Marvel para ustedes. La que estén más odiada. La más odiada. Junior dice, Iron Man is good. Iron Man 3 es good. No, Iron Man es good, pero Iron Man 3. Dice, la 3. Ah, la 3. Dices que es good. A ver. Honestamente, sí podría pasar Thor 2, Thor 1, Iron Man 3. Pero para mí sigue estando debajo. Sigue estando debajo. No sé si es la historia o qué, pero no me termina de convencer, la verdad. Zetas Junior dice, es raro. 20 sobre 10 y good. 20 sobre 10 y good. ¿Cómo que 20 sobre 10? Ah, calificación 20 sobre 10. No, pero no seamos mentirosos. Y después de Iron Man, a ver, me dijiste Iron Man 3 es good, pero ¿cuál es la peor para ti? Que tú digas, esta no la puedo ni ver. Que no la puedas ni ver. Ya estamos en lo último, chicos. Pero el Shuma Gorath, lo que estoy viendo es que estas tres secciones son intercambiables. O sea, puedo tener a Shuma Gorath saliendo de aquí, el portal por aquí, y el póster aquí, el póster acá. Son intercambiables las tres secciones. Dice, ¿es Thor, Love and Thunder, Ant-Man y Quantumania? ¡Las peores! Hasta la música se detuvo. ¡Las peores! ¿Mister José? ¿Por? Zetas Junior dice, las del Doc Stranger son símbolo de sueño durmiendo. Zetas Junior dice, jajaja. El Z. Necesito ver un me retracto o ya no hay apuesta para el viernes. Yo no sé. ¿Tú sabrás?
Tú sabrás. Vamos a ver qué tan juguetón. No entiendo esto. Ah, ya. Ay. Chuchica, pira, pique, popo, capa, catica. Cetas Junior dice, me obligan a decirlo, me rectarto. De perdido, chica. De perdido. MR José 777 dice, la de Thor Love and Thunder simplemente desperdiciaron a un supervillano. Ah, muy bueno. Bueno, a ver, bueno, con Ant-Man. Con Ant-Man te la cambio, dice, a ver. No lo han desperdiciado, fue meramente una introducción a un villano que va a servir para diferentes fases. Técnicamente, a ver, lo que me gusta de Ant-Man, Kaon, es que te la venden en que murió, pero luego ya si te vas a las teorías y a lo que vieron de la movie, Zetas Junior, si te fijas, A M O D O casi. Ah, a Modok. Bueno, ahí sí. Pero a ver, ¿qué Modok? Puede existir un Modok 2. Kang puede hacer otro Modok. MRJ, y se acabó. Así lo justificas. Dice, según esto, en Ant-Man ese Kang era el más poderoso de sus variantes. Sí, sí. Pero considera que está en el mundo cuántico, güey. No tiene... Sí que tiene tecnología, sí que tiene poder, pero, a ver, si Kang realmente ve absolutamente todo el tiempo, ese cabrón sabe que Ant-Man va a llegar, le tiene que ganar para poder ir al mundo sub cuántico al que se fue, para poder hacerse más fuerte, o para poder salir, que era lo que iba. Si tú vas y ves el tema de teorías... A mí algo que me llama mucho la atención es lo que dicen del final, que realmente el Ant-Man no volvió a su realidad. Zetas Junior dice, es tu seguidor Lauti 2009. Lauti 2009, el nombre me suena, ¿por qué? ¿Por qué Zeta? MR José 777 dice, ay no, ya sé, fue horrible esa escena. Cuando Modok dijo que era un vengador cuando él es uno de los peores villanía de los vengadores. A mí esa escena me molestó mucho por lógica. A ver, ese señor Junior dice, técnicamente se fue en Ant-Man 1. Es mi último seguidor. Lauti 2009, ¿no lo veo? No lo veo, ¿no me sale? ¿De dónde está sacando esta info? Ah, pero de acá. ¿No? ¿De dónde, Zeta? Que no veo ningún Lauti 2009. Pero mira, Lauti 2009, welcome. Si es el caso, welcome. Venga. A ver, ya pusimos nuestro portal, ponemos las dos espinitas del ojo por aquí, este, para pa. Zetas Junior dice, en últimos segundos. En últimos seguidores. A lo mejor. Puede ser, pero no tan nuevo. Sí que puede ser. Ahora ponemos pupila roja. Con la pupila naranja. Y en el amarillo. Que es un... ¡Ay, papá! Que es un ojo custom para Shuma Gorath. Es un ojo custom. No mames.
No mames, Leo, ¿qué hiciste, cabrón? Desk 0N 0 Sid 00. Desconocido. Ese sí no me suena, Ese sí no me suena. MR José 777 dice: bueno, y que la mejor trilogía es la de los Guardianes de la Galaxia. El que diga lo contagió, le pego. Eso la verdad es que sí. Es una trilogía circular. Es una trilogía que empezó con Rocket, terminó con Rocket. Para mí, la mejor cosa que se ha hecho en Marvel en mucho tiempo. Y mucho tiempo hablando de mucho tiempo, cabrón. Mucho tiempo. Estoy perdiendo mucho. Llevo 3 horas con esta página, pero porque estamos hablando aquí de mejores trilogías y demás. A ver, vamos a terminar Shumagorath. Yo le digo Shumagorath, pero será El Gargantos este. Y aquí el cuarto tentáculo. Mira, qué bonito. Qué bonito. Ah, pues se me cita en Mianito. Ese sí que es nuevo. Hace 4 días. A ver, aquí me dice que el tentáculo este con no entiendo. Ah, ya entendí. Este con este. Algo así. Algo así. Y este con este. Algo así. Me gusta, ¿no? Me gusta cómo se ve aquí. Está bien, está bien. Está muy bien. Ah, que serán las ramas. Serán las ramas. Ahora hay que colocarlo. Ahora hay que colocarlo, venga. Zetas Junior dice: Ramoteo barra bájatc. Ramoteo. Oye, pero hay unos que no me suenan, ¿eh? Hay unos que no me suenan. El Ramoteguo. Zetas Junior dice: Dos Ivan barra baja Strange 5. Iván Strange, él sí me suena, pero mira, por el Iván Strange. Y sé que nos siguió o comenzó a seguirnos en un stream de domingo. Aquí me dice que a un lado, cuando tengo el Ebonimo, vamos a poner un hidrante. MR José 777 dice: Zetas barra baja Junior. Zetas Junior dice: Rodri manda saludos. Rodri manda saludos, él volvió. Él volvió. Pero que no me diga Z nombres de seguidores. José barra baja 777. Pero puro nombre de seguidor, no. Échame un mensajito. Que quiero platicar. Y aquí creo que es el último sticker. No. Tenemos 2 stickers que nos quedan. Es este de aquí que dice 177 Street. El Oblique Street. Pero ¿por qué le pasa esto a YouTube? ¿Por qué le pasa a YouTube? ¿Está malo hoy? MR José 777. ¿Está malito hoy el YouTube? Dice: Nananano, ¿y cuál es tu película favorita? ¿Mi película favorita de la vida? ¿De la vida? No lo sé. ¿De últimamente? Tampoco lo sabría, No soy. Zetas Junior dice: Mamitas fue barra baja Blas. Uy, recuérdame con movies que veo.
Por ejemplo, de este año, pues, te digo Spider-Man. Spider-Man. Kelly Coulomb. MR José 777 dice, bueno animada. ¿Cómo que bueno, animada? Ah, sí, película animada. ¿De este año? Spider-Man. Zetas Junior dice, Wol Hosuk. Pero Zeta. Zeta, tú estás un poco crazy, ¿eh? De repente dices, mira, me voy a poner a platicar y de repente dices, me voy a poner a preguntarle o a decirle los Zetas nombres de Junior seguidores, dice, ca. ja ja ja. Me voy a poner a decirle nombres de seguidores. Esto con unas hojas celestitas. ¿Sí? ¿Yo cómo lo pone? MR José Sí. 777 dice, na 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 na, no quiero ver si estás de acuerdo conmigo. ¿En qué? Dímelo, ¿en qué? Sí, lo va a hacer claro con hojas. MR José 777 dice, Spider-Man No Way Home no es una buena película, pero es considerada por la nostalgia de los tres Spider-Man. Sí. Sí, estaría de acuerdo contigo. No es muy buena. Mira, mi YouTube ya no respondió. Entonces vamos a platicar un poquito más de la cuenta. No es que sea la mera pistola de película. Es buena. Soy muy sincero. Es buena visualmente. Es buena en cuanto a desarrollo en sí de la película. Pero en cuanto a Seatas motivos Junior dice, de Hey Nanu Nano dice, You're to cómo finish. comenzar, sí, estamos ya a dos hojas. Estas son las piezas que nos quedan. Estas de aquí. 10 piecitas del árbol y 10 piecitas por acá. Estamos ya a nada. Ojo, cuidado. Estamos a nada, a un árbol de terminar. Pero bueno, en cuanto. Aquí. En cuanto a. ¿Cómo es que comienza el problema? En cuanto a cómo se Seatas empieza a Junior desarrollar, dice, horrible, bueno, no. horrible, Mr. José. A ver, a mí, que vengas y me digas, Spider-Man, hola, estoy chiquito, estoy triste porque saben quién soy, haz que todos se olviden de mí. Yo creo que hasta el doctor Extraño le pudo haber, no es nada tonto, él no es tonto. Le pudo haber dicho una mejor opción que tenía. No creo que él. Haz que todos los que sepan quién soy. No, ¿cuál fue la? Fue esa, ¿no? Haz que todos los que sepan quién es Spider-Man se olviden de mí. Spider-Man. Ah, Peter Parker, que tú eres mejor que esto. Tú sabes que eso es un. Va a ser un problema. Finiquitado. Arbolito finiquitado. Me dice que los ponga y vamos a comenzar con los detalles de personajazos. Personajazos, porque veo que hay gente que va a ir volando, que hay gente que va a ir un poco crazy. Vamos a traer todos nuestros Seatas personajes. Junior dice, busca a Roberto Esponja. Es cierto, también tenemos pendiente buscar a Roberto Esponja, ¿eh? Vamos a traer a todos nuestros monitos de Lego por aquí. Qué hermosos son, ¿eh? Qué hermosos son. Son muchos. Tenemos al doctor Estaño. Principal y mejor doctor de la vida. Me gusta que la capa no es como la de Mordo, toda fea. O sea, que realmente es una capa poderosa la del doctor. Esta sí es bonita. Para ver dónde vamos a poner a nuestros personajes. Tenemos. Aquí, primero vamos a deshacer un poquito estas dos. No, mi árbol. Esas dos, esas piecitas Seatas transparentes para Junior poner. dice,
En YouTube árboles. Cuando veas a los bebos. MR José 777 dice. Y este es el ego prácticamente. De Tom era muy inmaduro y le tenía que pasar algo fuerte este es el ego, para que madurara más como persona y héroe. Sí, pero, o sea, sí entiendo. Oye, ¿y dónde va este sticker? Hay un sticker que me queda aquí y no sé dónde va. Dice 177. Ah. Quiero ver si rapidito. Si logro ubicarlo. Si no, mira, me lo llevo de tarea. Pero para saber que me falta un sticker. Que son dos hojas de sticker. La otra hoja la tengo aquí. Aquí realmente veo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ningún sticker restante. Pero aquí tengo una muy pequeña que dice 177A. Que es el número, pero no veo ningún lugar en donde ponerla. No veo ningún lugar en donde ponerla. Veo la puerta abierta del santuario, pero no veo dónde ponerlo. Voy a llevar esto para ponerlo después. Vamos a ver si me permite el YouTube. Si el YouTube quiere funcionar. No sé por qué no carga. He perdido. Que se escuche para ir. No. Para ir poniendo. Seatas Junior dice, ¿conoces el número a 113? A 113. No. No, la verdad es que no. Poner el gris. Es que no sé si es gris o dorado. El gris. Esto. Palito. Listo. Y luego. Seatas este. Junior dice, búscalo en YouTube. Gris. ¿Quieres que busque todo en YouTube, cabrón? Que todo lo busque en YouTube. Y este por aquí. Y este por aquí también, ¿no? MR José 777 dice, Nunano, como que no conoces el A113. Ah. Te lo juro. Ah, como lo decía. Junior dice, eso sí. Perdóname. Ah, como lo decía el bot, que no había volteado a ver, pensaba A113. No, pero que la 113 sí. Es el mítico salón donde estuvieron o donde están mucha gente. Oye, pero ¿por qué me quedó una pieza tan grande aquí? Venga, tu madre, ya sé de dónde me faltó. Me faltó una pieza aquí. ¡Me faltó una pieza! ¿Dónde va? ¡Ay, coño! Va justo antes de estos. Ah, está bien, no hay que quitar mucho. No hay que quitar mucho, ¿eh? Me faltó una pieza. Dije, es normal que te queden piecitas, pero esta piezota. Dije, esta piezota no es normal. ¿Dónde me faltó? Y viejo brujo. Aquí. Esa es. Y ponemos aquí. Esto es. Pero sí que el A113, sí. Sí que lo conozco. Sí que he escuchado de eso. Qué dato curioso. Yo hace años. Yo quería ser animador digital. Yo me quería ir. Mi trabajo ideal era Pixar. Dice, nanananano, ¿y cuál es tu cantante favorito? Cantante favorito no tengo. Seatas no Junior tengo. Dice, ¿te gusta la saga Gran Robo de Coche? Sí. Sí, ¿cómo no gustar el Gran Robo de Coche? Grandes juegos. Grandes y buenos juegos. Ahí está. Qué chulada es esto, ¿eh? Será un poco muy más pequeño de lo que yo creía,
pero es muy guapo. Ya tenemos estos dos. Y de los últimos pasos, que bueno, de hecho ya terminamos. En efecto, ya terminamos. Lo único es ir poniendo a todos nuestros personajes donde deben ir. Por ejemplo, Mordo. Y dice que este señor va aquí parado. Seatas porque Junior puede. Dice, ¿y si se te cae, qué harías? Sí lloro. Sí lloro, la verdad. Diría que no, pero sí, sí lloro. Honestamente. Dice que la bruja escarlata va por aquí. Yo no sé por qué los ponen como... como así. Y está peleando con un zombie. No, no está peleando ni con el Doctor Extraño. In this world, it's just a... Bien. Wong está debajo. Viendo la acción. Algo así. Seatas Junior dice, ¿y si solo se te rompe el techo nada más? Ah, bueno, si es... es que depende que se me cae. Si es el techo... bueno, pasa nada. Pero si es todo... sí lloro. Sí lloro si es todo. Bien. Tenemos al... al Evil Strange por aquí por la puerta solo peleando con un árbol porque puede con sus tres ojos. En esta parte tenemos a este Iron Man porque él, porque él vuela. Enemy, do you wanna play with magic? Que veo que Iron Man MR José podía tener 777 otras cositas. Nanana, no hay un terremoto y solo puedes llevarte tres cosas que elegirías. No, el ego sería lo último. Seatas Junior dice, oye nano, lo hacemos. El ego sería lo último. Sonrisa con cuernos, índice hacia derecha, señal de ok. La verdad. Yo creo que, a ver, exclusivamente material, ¿no? Es lo que estamos hablando. Creo que va primero la PC. Va primero la PC. Y luego... no lo están viendo como tal, pero sí, sí que se ve un poco el Iron Man ahí. Y luego tenemos a Ebony Maw, porque puede. En la parte... encima del Sanctum Sanctorum. Y a Spider-Man caminando por el tejado. Bueno, por el medio tejado, ¿eh? Ahí está bien. Y con eso finiquitamos. Déjame ver si puedo acomodar un poco la cámara. ¿Y pa' cuando el room tour? ¿Cuándo lo dije? En el siguiente, ¿no? En el siguiente stream. Creo. No me acuerdo, la verdad. Pero a ver, vamos a vivir un cambio de perspectiva en tiempo real, ¿eh? Seatas Junior dice... bravo, es que trae manos, un imán. Aplaudiendo manos, trae un imán. Aplaudiendo manos, aplaudiendo manos, aplaudiendo pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba. Espera, 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 que tengo que hacer una maniobra. Tengo que hacer una maniobra y es peligrosa porque traigo un imán en la cámara. Ahí está. Ahí está, mira, ahí están viendo un poco del room tour, ¿eh? Ahí, ahí. Y aquí. Quiero que se sostenga aquí. Un poco más lejos para que se vea completo. Un poco más lejitos. Tranqui, tranqui. Tranqui, que estoy acomodando
las últimas tomas. Sé que se ve raro, ¿eh? Sé que se ve raro. 177 dice: Nanana, no a quien salvarías a arroba mrjose barra baja 777 o seatas barra baja junior. Este me gusta. Seatas junior dice: deberías hacer un streaming mostrando tu teclado para cómo juegas. Sí que se puede, ¿eh? Sí que se puede. Con esta configuración, sí que se puede. Lo hago un poco para allá. Para que se vea un poco más centrado. Un poco más centrado por aquí. Mira, ahí están viendo mi Pep cilindro. Ese Pep cilindro que nos ha acompañado varias veces. Ahí. Tenemos Sanctum Sanctorum, chicos. Hemos terminado. Hemos terminado. Igual ahorita les doy un poquito de room tour. O bueno, no, que va, que ya son 2 horas. Ya me voy a dormir. Pero tenemos el Sanctum Sanctorum en todo su esplendor. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Tenemos a Evil Strange por aquí. Doctor Strange por la izquierda. Que está peleando contra Zombie Strange y la Bruja Escarlata. Espera, vamos a ver Bebos, pero que ya me voy a dormir. Aquí está Wong. Tenemos a Mordo volando por acá encima. Pero que se mueve. Igual que Iron Man, que está por aquí, mira. Iron Man que está por aquí moviéndose, volando. Tenemos a Ebony Maw en la parte superior y a Spider-Man por aquí. Pero este es un 360. Un 360 un poco pichicato. Del Sanctum Sanctorum. Tenemos una pared donde está Shuma-Gorath o Gargantos. En la parte de atrás tenemos una abertura a el libro y una gemita del tiempo por allí. También tenemos un póster de Capitán América, los deslizadores de las puertas del segundo piso. Tenemos dos deslizadores por aquí. Un bote de basura que nos cuida algunas piezas y la greña de Iron Man, que también la tenemos por aquí. ¿Por qué no cierra? ¿Qué coño no cierra? ¿Por qué no cierra? ¿Estaba cerrado, cabrón? ¿Por qué no cierra? Ah, porque creo que no pesca, solo es así. Ah, bueno. No pasa nada. Mira por qué no. ¿Por qué no quiere? Perfecto. Una lámpara y volvemos a... El lado es muy bonito, ¿eh? Es que esta vista es la buena. Esta vista es la buena. Lo demás es como por atrás. Esta es la vista buena. Y creo que así es como lo acomodaré para el tema streams. Pero es una chulada. Esto es una reverenda Seatas Junior dice, chulada. Oye, nano, el viernes deberías hacerlo. A lo mejor el domingo. Que a lo mejor el domingo me viento un Just Chatting. Ya no vamos a tener eventos de domingo. Se han acabado los eventos de domingo. Así que el domingo podemos armar un room tour. Este es mi tatuaje, mira, nunca mejor, de Doctor Strange. Y venimos por aquí con nuestro V-Light. Qué chulada, estoy muy contento. Estoy muy contento, un poco sudado, mira, ya me despeiné, pero muy contento con este Lego. No lo he terminado de admirar. Ya construido, siento que algo le falta. Lo tengo que ir admirando, desarmando, armando. De mostrar el teclado. Pero chuladita. Me voy a pensar el tema del tecladito, ¿eh? Porque, a ver, no me gusta mucho que me vean las manos, cosa mía, pero lo pienso. Vamos a ver unos bebazos. Voy a pasar este para acá. MRJose 777 no. Dice, me lo regalas. No, es mío, lo acabo de construir. Lo acabo de construir y me llevó 4 semanas.
Me llevó 4 semanas, cabrón. ¿Qué te lo voy a regalar yo? ¿Qué te lo voy a regalar? Oye, la caja. No, la basura, se sale. Se sale la basura. No me ven la coliflor, ¿eh? No me ven la coliflor. Pero no se haya visto nada. Bueno, sí, un poquito de espalda. Pero nada más. Qué chulada, chinga. Seatas Junior, qué chulada. Dice, ¿por cuántos bits me lo das? Yo digo que 100,000. 100,000 bits, sí te lo regalo. Y te lo firmo si quieres. Te lo firmo. Pues 100,000 bits. Ahí sí. Mordo, cómo brinca. Mordo, cómo se mueve. Qué chulo está, cabrón. Qué chulo está. Te voy a dejar ahí. De momento. Ahorita terminando ya stream. Tengo unas cositas que hacer. Ya lo acomodo perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Un poquito sudado, ¿eh? Está feo el calor, cabrón. A ver, me voy a ir un segundo para cambiar de escena y cambio de micro. Ahí está. Junior dice X2. ¿Cómo que la firma sí importa? No, no, el ego importa más que la firma, ¿eh? Seamos muy sinceros. El ego primero, firma después. Ahí voy. Ahí voy. He vuelto. Listo. Que estaba moviendo la camarita para dejarla ya preparada. Ahí, lejos. Qué calor hace, cabrón. Qué calor hace. Vamos a ver un bebo. Junior dice, "Do you want me to send you the puzzle I told you about?" El puzzle. De momento estoy tranquilito, ¿eh? No es por mala onda, pero de momento no quiero. Vendo chicle, me manda. Vamos a despedir el día de hoy con vendo chicle. Si me dices en un mes, oye, te mando el puzzle, yo digo que ya te diría que sí. Pero ahorita el tema puzzle, Lego, estoy no cansado, pero quiero usar un domingo para jugar, para platicar. La verdad. Vamos a ver un bebo. Venga. ¿Están preparados? MRJose777 dice, "Nanana, no ya viste el que yo mandé." Discordo, ¿verdad? Discordo. Lo abro. Claro que sí, chiquitín. ¿Quién más está haciendo? Seatas Junior dice, "Si hay mucho calor." Demasiado, cabrón. Demasiado. ¿Dónde lo mandaste, Mr. José? Ya lo vi. Abrir copy link. Seatas Junior dice, busca a Roberto Esponja. ¿Cómo puedo copiar? Uy. Ese es el de Mr. José. Vamos a ver solo dos. No va a buscar a Roberto Estropajo. ¿Mazapán chicle? ¿Paleta 2 pesos? Si quieres, se los doy gratis. No.
¿Cómo me los vas a regalar, niño? Sí, estás comiendo bien. A veces me encuentro pollito en la basura. No. ¿Y tus papás? Me abandonaron al nacer. ¿Vendo chicle? ¿Chicle y mazapán? Dame todos. No me importa cuánto cuesten. Espero que estos 500 pesos sean de ayuda. Bueno. Gracias, buen hombre. Es triste, ¿eh? Seatas Junior dice, ja. A ver, el hype que yo creía iba a tener ayer me decepcionó. Este video es el primero de memes chillosos que no me gusta. No le encontré gracia. Seatas Junior dice, busca a Roberto Esponja. Necesito 400 varos. 100, 200. ¿Para qué? Güey, tú nomás préstamelos. Arre. 100, 200, 300. ¿Pero pa' qué son? Oh, un regalo para mi hermana. Ah, ok. 100, 200, 300. No tienes hermana. No. Troll. Lo pilló. Es que si te digo, te vas a burlar. Te prometo que no. Me voy a pintar las pestañas. Ue, yo respeto eso. A mí no me importa cómo seas. Eres mi amigo. Eso. 100, 200, 300. Pero no tiene pestañas. Carbón, no tienes pestañas. Lo puedo explicar. Deja de decir mentiras, chiflada Mauser. ¿Pa' qué los quieres? Zapatos. Men. Es que es un mundo de stickers esto, ¿eh? Esto es un mundo de stickers. Una flauta. Men, tira. Patines. Men, tira. Marihuana. Me traes el cambio. Ah. A ver, la música triste, ¿eh? Música triste, pero... Oye, hoy fueron videos flojitos. Hoy fueron videos flojitos de memes chillosos. Así que... Jugando sucio. Ah. Seatas Junior dice. Troleado. Troleado. Ah. No veo. Ah. No, el quiz es muy largo. Tengo sueños. Son las 2:30 y es una hora después de lo que normalmente terminamos. Estoy fundidísimo. Estoy fundido. Lo vemos. ¿Cuándo tenemos stream? ¿Mañana? Lo vemos mañana. Mañana le seguimos con Doctor Estropajo. Yo me voy a ir ya, chicos. Me voy a ir ya. Es una horita normal. Después de lo que terminamos stream. No, yo sé que está corto, pero estamos una hora después. Está corto. A ver. Está. Pero es una hora después del fin de stream normal. Es una hora que se nota ya. Ya me está empezando a pegar, cabrón. Me está empezando a pegar. Yo me voy. Te escuché 2:30. Pero, princesa, ¿qué estás haciendo aquí? Un besote. ¿Pero qué pasa? Que llevamos 2 horas y media de stream. Y es una hora después de lo que normalmente terminamos. Así que ya nos vamos. Pero mira...
Mr. José, Z, descansen, Princess para ti, un besote, Princess, un fuerte abrazo, un beso más, y descansa mucho, Princess, ahorita te mando un mensajito para platicar un ratito de perdido, yo me retiro, un abrazo a todos, cómense sus verduras, nos vemos el día de mañana, 10:30, primero México, y chaito.